once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quiero fundamentalmente agradecer a la Federación Española y a todos vosotros que la formáis el esfuerzo permanente que hacéis en pro del deporte español. Desearos que continuéis por el mismo camino y que tengáis una buena asamblea, que acertéis en las decisiones futuras y que, por supuesto, el baloncesto español siga siendo el referente mundial. Muy buenos días a todos. El año 2010 fue el cierre de una década, nunca de un ciclo, de una década, en la cual sería muy importante también echar la vista atrás y saber de dónde veníamos en esa década. Estamos en una asamblea que está en el 2011, que cierra una temporada. Y que yo esa temporada quiero unir unos conceptos que pueden ser el balance y esperanza. Por el cierre de una década, pero sobre todo porque hemos cerrado una década desde la unidad. Una década desde el crecimiento. Una década teniendo cada vez más consolidado algo que es muy importante. El baloncesto hoy se considera una empresa de valores. En selecciones nacionales seguimos consolidando lo que puede ser el segundo puesto en el ranking. Trabajamos con 18 selecciones. Hemos trabajado con 350 jugadores y con 150 técnicos de las diferentes comunidades y los diferentes clubes de este país. Hemos puesto en marcha más de 150 eventos de diferentes características, desde los competitivos, de promoción, actos sociales, actos institucionales, y eso conlleva también una ardua labor de organización para que todos y cada uno pueda, en colaboración con las diferentes instituciones y con las diferentes federaciones autonómicas, poderse llevar a efecto. Uno de los temas importantes y los que nos debemos de sentir orgullosos fue el día aquel que decidimos la participación de todas las comunidades autónomas dentro de nuestros campeonatos de selecciones y, en particular, de hacerlo llevadero a unos campeonatos como pueden ser los de minibásquet, que en otro orden de cosas significan también no solamente un campeonato, una competición, sino significa también un movimiento importante dentro del dinamismo económico de la zona donde se vienen realizando. De nuestras ligas, las que tenemos competencia, tanto en Liga Adecco Oro, en Liga EVA o en Liga Femenina, deciros que desde la Federación volvemos a presentar un momento también de crecimiento, con las dificultades, con la crisis que hay económica, pero también decir que estas ligas cada día se asientan más, cada día tienen un mayor peso específico y que para todos, bueno, dentro de lo que ha podido ser un año verdaderamente gratificante por el nivel de competición y sobre todo también al final por la visualización que de las mismas hemos podido hacer con los acuerdos a través de Marca Televisión y Teledeporte. Perdonar si en algún momento tengo que hacer un nombramiento especial o una especial referencia a Perfumerías Avenida. Yo creo que se ha conseguido un hito histórico, el ganar una Euroliga, ganar además la Euroliga en Ekaterimburgo, ser el equipo con menos presupuesto que había dentro de los cuatro participantes, y para nosotros, para todos, es un orgullo. Vamos a seguir trabajando porque en este proyecto Mujer, que engloba diferentes proyectos deportivos, de formación, en el cual dentro de nuestro presupuesto ha habido un 30% que ha ido a las categorías femeninas. Estamos hablando de 4,5 millones de euros. Además, la mujer ha sido protagonista en planes específicos de la Fundación 2014, en la Comisión Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deporte y en el Plan de Desarrollo de las Competiciones Femeninas. Me alegra poder presentar también unos presupuestos en los que el 85% de los ingresos vienen de recursos privados. Y esto es posible porque tenemos una pirámide de socios, de patrocinadores, de proveedores y colaboradores oficiales que junto con las instituciones nos están dando la posibilidad de poder desarrollar estos proyectos.
Hoy hemos pasado de quizás de una cultura de la subvención a una cultura de la gestión, pero sigo diciendo que hay otra parte en la que nosotros estamos creciendo y que queremos seguir creciendo y que ha sido muy importante en lo que ha sido la transmisión y la llegada a muchas instituciones y a muchos ayuntamientos y a muchas empresas. El trabajo que desde la responsabilidad social corporativa, desde el compromiso con la sociedad, venimos desarrollando desde la Fundación 2014, que hoy continuamos y ponemos en marcha prácticamente la totalidad de las comunidades proyectos como pueden ser con inmigrantes, con mayores, con jóvenes, con adolescentes, con población reclusa femenina, con menores, con mujer, con fomento a la lectura. Que hemos ido más allá de nuestras fronteras y que a los proyectos que teníamos en Tánger hemos llevado proyectos de cooperación internacional, tanto en Sudamérica como el más reciente de la creación de una Casa de España en Dakar. En el Mundial del 2014, una vez concedido, se están llevando a efecto todos los proyectos de desarrollo estructural y organizativo necesarios para ponerlo en marcha después lo que van a ser los programas a partir de la presentación del branding, pero ya con algo muy importante, que ha sido el que el citado evento ha sido considerado de excepcional interés y que naturalmente yo voy a hacer algo que para mí es muy importante, que es seguir manteniendo la misma ilusión, la misma pasión y, desde luego, renovar no solamente los proyectos, sino renovar también los sueños que hicieron que hace 10 años podamos estar donde hoy hemos estado. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Que Pedro nos comunicara que lo iba a dejar, el presidente de la Federación Española nos vino a presentar un proyecto absolutamente apasionante. En estas instalaciones se convirtieran en la sede de la oficina permanente del Mundial 2014 y que el museo y todas las actividades que se habían venido desarrollando se potenciaran con el apoyo inestimable de la Federación Española de Baloncesto. En consecuencia, en opinión del auditor, las cuentas anuales que se os han presentado para la aprobación reflejan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la Federación al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados de la operación. Los resultados del 2010 arrojan un déficit, unas pérdidas de 33.583 euros, que ha permitido realizar todas las actividades presupuestarias. Los ingresos totales obtenidos durante el ejercicio de 2010 han ascendido a 18,2 millones de euros, superando en 1,6% 280.000 euros a la previsión inicial de presupuesto. Los gastos totales incurridos en el ejercicio 2010 han ascendido a 18,3 millones de euros, superando en un 2,8% a los inicialmente previstos.